Estas son las de 8. Mañana, la actriz Claudia Martín, a quien podemos ver de lunes a viernes como Eva en Amar a Muerte, se casará por lo civil con su prometido Andrés Tobar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La íntima ceremonia reunirá a sus familiares y amigos más allegados. La pareja tiene planeado casarse por la iglesia en noviembre de este año en el Templo de Santo Domingo, ubicado en Oaxaca. El cantante Ozuna se salva de enfrentar a la justicia. La persona con la que chocó el pasado fin de semana en Puerto Rico sufrió lesiones menores. Llegaron a un acuerdo y no fue necesario acudir a los tribunales para la reparación del daño. El aparatoso accidente solo quedará como un mal recuerdo. Ante el hermetismo por el estado de salud de José José, Anel guarda silencio. La exesposa del príncipe de la canción asegura que ya vendió su historia, por lo que no puede ofrecer entrevistas a ningún medio de comunicación que se lo solicite. Luego de confirmar a la prensa su divorcio de Pablo Perroni, Mariana Garza le dedicó la canción Ganamos de la intérprete Bebé en sus redes, para agradecerle lo que vivieron como pareja durante 12 años de matrimonio. Carmen Salinas se encuentra de luto. La primera actriz dio a conocer el fallecimiento de su sobrino Carlos Antonio Torres Salinas, de 40 años de edad, en una clínica ubicada en Durango, a causa de complicaciones derivadas de una apendicitis.